Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden afiliarse con nosotros, hoy están a tiempo. Es muy sencillo porque los cajeros del Provincial y de Banesco reciben dinero en efectivo y además hay la opción de la transferencia del mismo banco, Provincial o Banesco, lo cual le evita a usted tener que ir al banco. 3 fijos para mañana sábado, 3 fijos para el domingo, las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su teléfono celular. Recuerden que los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso semanal del hachazo hípico. Y si está viendo el programa en ramonbrito.com, no olvide que haciendo clic en la publicidad del Plan VIP está toda la información necesaria, tanto para depositar como para transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G, solo para la rinconada. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com la opción más efectiva a la hora de hacer jugadas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta abierta con nuestra gente amiga de www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom, una promoción que se activa cuando usted llama, en nuestro caso desde su teléfono celular, a la 0900-3080, que es la línea de información general. Usted recibe allí el boletín de marcas y fijos. Si usted completa la llamada, es decir, si llega hasta el final de la llamada, va a recibir además en su teléfono celular 2 mensajes de texto totalmente gratis, sin necesidad de volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así funciona el Combo 900, una promoción exclusiva de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y en el béisbol de las grandes ligas. Hoy viernes, nuestra 0900-3399, como siempre para Valencia, activamos la información a partir de las 10 de la mañana. Ahí está en la 3399, las 4 mantequillas en tan solo un minuto, llamando desde cualquier cantebeo, desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por lo tanto la 0900-3399 es la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0900-3080 tiene la información general de marcas y fijos, un boletín que no pasa de 4 minutos de grabación y que además le permite a usted disfrutar de esa promoción del Combo 900. La mensajería de texto es la 3399, que para Valencia también se activa a las 10 de la mañana con la palabra marcas, donde están las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera del programa y por supuesto nuestro inconfundible carrera carrera, el carrera carrera de las mantequillas del 30G, un carrera carrera cada vez más consultado porque es más efectivo. Enviando la letra M más el número de la competencia, usted recibe las marcas de referencia por supuesto de la prueba y además de eso el comentario profesional de este servidor. Entonces usted tiene una herramienta valiosísima. Primero, porque las marcas de referencia tienen más de un 80% de efectividad y segundo, porque ese comentario también le puede ayudar a tomar una buena decisión. A última hora, para el remate, las tablas fijas o las jugadas exóticas, la mejor herramienta es el carrera carrera de la 3399, enviando la letra M, recuerden, M de mantequilla más el número de la competencia. La información internacional, 11 de la mañana, la etiqueta MLB
con nuestros cuatro equipos para las grandes ligas MLB a partir de las 11 de la mañana. Luego a mediodía la etiqueta NY con los dos Big Four para Belmont Park y posteriormente a las 3 de la tarde la etiqueta CAL con la información de los dos Big Four de Santa Anita. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas tiene nombre, las mantequillas del 30G. Recuerden nuestro aviso esta semana en la página 50, página 50 de su revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos pues a este espacio de hoy, viernes 9 de mayo, carreras en el Hipódromo Valenciano a partir de la 1 de la tarde, un total de 11 carreras sin pruebas de corte selectivo. El Hipódromo de Valencia continúa pues atravesando su problema financiero, su problema de infraestructura, pero ahí está pues todavía guapeando el gremio de propietarios y también los profesionales que hacen vida, que no quieren perder su fuente de trabajo, como es el Hipódromo Valenciano. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, no he comentado esto, que hay una nueva persona encargada de la dirección del INH. El señor Hidrobo este pasó sin pena ni gloria, no hizo absolutamente nada por el Instituto Nacional de Hipódromos. Estuvo creo que 4 meses, 5 meses, no sé cuánto tiempo estuvo, pero no hizo absolutamente nada, no resolvió ni un solo problema este señor Hidrobo, que bueno, para eso es mejor que no esté. Vamos a ver si este nuevo director del INH pues logra por lo menos mejorar la situación. Realmente uno no quiere ser pesimista, pero cuando uno ve el desempeño tan gris, tan opaco, tan bajo de estas personas, uno dice, bueno, ¿qué se puede esperar? Veremos qué pasa. Tenemos los ejemplares retirados según el boletín oficial, por supuesto, y son los siguientes. En la tercera no corre el 1, el Caraqueño, y el 2, My Great King, 1 y 2 en la tercera del programa. Luego, en la segunda válida, que es la séptima carrera, está retirada Lady Francis, número 7. En la octava, que es la tercera válida, no corre Small Neartic, número 3. Y en la décima, que es la quinta válida, retirada Mi Fai Queens, número 4. Estos son los retirados oficiales, recuerden, al momento de grabar este espacio, según lo que reza en el boletín enviado por el INH. No olviden revisar en su centro hípico de confianza esta información actualizada. La primera, como ha sido una buena costumbre, cosa que aplaudo del Hipódromo de Valencia, poner estas carreras para el máximo lote abriendo el programa. Me parece interesante porque hace el programa atractivo desde el principio. Entonces la gente llega a ver una carrera realmente interesante. La semana pasada fue con las yeguas, ahora con los caballos del máximo lote en 1200 metros. Vamos a indicar a Stellar Trick, número 1, un caballo que siempre corre bien. Su debut en Valencia fue bastante bueno contra Chantus. Pienso yo que este caballo obviamente es uno de los ejemplares a vencer. La sorpresa de la carrera, el 2 Acordeón, un caballo que tiene velocidad. Se le pudiera presentar la carrera al pupilo del popular Bumba. Y Majestuoso, número 6, un caballo que parte por fuera, va castigado en el hándicap. El tiro creo yo que no es el más apropiado para Majestuoso, porque Majestuoso es un caballo que ha desarrollado velocidad, pero en tiros intermedios. Este tiro corto es más violento. Sin embargo, como siempre, si Majestuoso se pone solo en la punta, no se lo van a ganar, porque Majestuoso es un caballo así. Él cuando corre solo en punta es un campeón, cuando se le pone un caballo al lado es una gallina. Así que me quedo con el 1, el 2 y el 6 en la primera del programa. Obviamente uno de ellos tres defendiendo el disparo de la 3399. La segunda es un match, no nos vamos a caer a mentira, o gana el 4 o gana el 5, Prince Gold, King Alex, King Alex y Prince Gold, dos caballos muy parejos entre sí, que han tenido problemas entre sí, porque de hecho Prince Gold lo bajaron en dos oportunidades seguidas por haber perjudicado precisamente a King Alex. King Alex ahora estrena cuadra con Juan Carlos Pérez Abarrio. Y yo pienso que la carrera no sale de ellos dos, cualquier otra cosa sería sorpresiva, 4 y 5 en la segunda del programa. Luego en la tercera, Pigmaleón, número 3, va a defender la fija de las Novalias. Yo creo que este caballo luce totalmente sobrado de lote, se nota incluso que hubo el esfuerzo por llenar esta carrera, y en este reclamo, habiendo corrido en los lotes que ha corrido con Aranguren, en este tiro donde él se desempeña bien, yo creo que
Es difícil que se lo ganen, obviamente. Para ello necesitamos que la carrera sea medianamente normal. Y ganará Pigmalión el 3, la tercera del programa. Es la fija de las no válidas. En la tercera, el 3, Pigmalión. Les recuerdo la información internacional de las mantequillas. 11 de la mañana, MLB. Con la información para el béisbol de las grandes ligas, MLB, 11 de la mañana. A mediodía, la etiqueta es NY. Ahí está la información de los dos Big Four para el hipódromo de Belmont Park. Y luego a las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL, CAL, con la información para las carreras de Santa Anita, obviamente también los dos Big Four. MLB a las 11, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde, la información internacional del código ganador 3399, el de las mantequillas del 30G. En la cuarta carrera tenemos un lote de ganadores de 12, 1700 metros, una prueba que deben decidir Sherlock número 1. Viene de perderse contra Spielberg. Esta carrera, Spielberg pues se creció adelante, no tuvo ninguna oposición. Yo creo que este Sherlock pues simplemente no iba a hacerle oposición a su compañero. Y con el 2, que viene de correr bien contra un caballo superior, como es el caso de Caminante Oche, este caballo pasa a las manos de Marquito Meneses. Y el 4, Señor Partinico, un caballo que luego que ganó y lo bajaron, tiene dos buenas carreras, lo suben de lote, pero esa subida de lote le permite al caballo correr con menor hándicap. Así es que yo pienso que la carrera estará entre el 1, el 2 y el 4, la cuarta del programa. Mientras que en la quinta, para yeguas ganadoras de 3 o 4 en 1100 metros, indicaremos a Mis Ojos número 3, a pesar de que su desempeño en este tiro no es bueno. Pero esta yegua repite el segundo detrás de Firifiri y está decidiendo con toda seguridad aquí. Firifiri es una yegua que va encaminada hacia el máximo lote. Pretty Italian número 6. Esta sube de agrupación, viene de dos triunfos consecutivos. Sin embargo, la última carrera de esta yegua fue bastante impresionante. Y Princess Quilla número 8. Una yegua que siempre se tuvo en buen concepto. Una yegua que viene de ganar el pasado mes de febrero. Ha trabajado bien, parte por fuera. Así que no se puede marginar a la hija del Winstrella, Princess Quilla. 3, 6 y 8, nuestra información en la quinta del programa. Cerramos así la jornada no válida para el juego de 5 y 6 y hacemos la pausa acostumbrada colocando el resumen del pasado viernes, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Tuki Tuki intenta avanzar por la parte exterior, por dentro lo hace Alba Mía, corriendo mucho en los finales. Tuki Tuki contra Crazy Abuyu, que está dominando la primera del programa. Insiste Tuki Tuki por fuera en los metros finales. Domina Crazy Abuyu con Aranguren. Tuki Tuki en el segundo le pone punto final. La número 3, Crazy Abuyu. En el segundo, Tuki Tuki. En el tercero está llegando Alba Mía. Y cuarta llega Sinfonía Blue. Después, Catherine Zeta con Entre Mares. Y última, Amalia Lady. Por dentro para el tercero con Suki Lady. La yegua Madre Tierra entró adelante en la recta final. Insiste para el segundo, Bárbara Queen. Maidina Kiss cae en los metros finales. Pero Madre Tierra está dominando. Bárbara Queen exigida por Leonel Reyes para el segundo. Y Maidina Kiss cae fuerte en los metros finales. Domina el uno por dentro. Maidina Kiss adelante. Madre Tierra, la número uno. En el segundo, Maidina Kiss. En el tercero, Bárbara Queen. Cuarto, llega el ejemplar Pati Alejandra con Sempre Piu y Río Plata. Última para el cuarto viene por la parte central de la cancha tratando Licano de moverse. Esta es la parte central. New Champion contra Acordeón. Acordeón domina. New Champion en el segundo. Acordeón está adelante en 47-1 para 800 metros y le pone punto final. El caballo Acordeón número 7. New Champion para el segundo. Licano para el tercero. Ganó el número 7 Acordeón. En el segundo, New Champion, Licano en el tercero, cuarto, está arribando Oliver 6, quinto, Black Angel, último, el ejemplar Passing Sweet, tal como partió. Entran a la recta final con Click de Oro, dominando con tres cuerpos de ventaja, Señor Chacésar, trata de atropellar por la parte central y uno que atropella fuerte también es el caballo El Mojarife junto con Ricky Classy por dentro, dominando Click de Oro, Señor Chacésar, corre mucho por la parte exterior, Señor Chacésar, corta Click de Oro en la delantera, aquí está la llegada y ganó Click de Oro por dentro. En el segundo, Señor Chacésar. En el tercero, arriba el Mojarife. En el cuarto, Astillero.
el penúltimo para Ricky Classy y el último para Water. Delante en la recta, en la primera válida para el 5 y 6, pero Kay Princess presiona por dentro y Nani Classy lo hace por la parte exterior. Ok, Princess se vino a la punta en la primera válida. Negruzca mantiene el segundo, Nani Classy el tercero, Baby Beauty corre en el cuarto lugar, se escapa Ok Princess, número 9, monta de Aranguren ganando la primera válida para el 5 y 6, ganó Ok Princess. En el segundo Baby Beauty, tercera Nani Classy, en el cuarto Negruzca, en el quinto Impala junto con la yegua Lady Loriad, luego señorita Bárbara Star Runner, luego en las siguientes posiciones, arribando los ejemplares, la de Antonella con descaradas. Spin Angel y Excel News en la recta final de la segunda válida. Ser Wallace adentro en el quinto puesto. 3 de abril dominando y amenaza con ganar de punta a punta los 800 en 46.4. Ataca Chacésar para el segundo lugar a la parte de afuera. Pero aquí en los 75 finales domina el 2-3 de abril de punta a punta. Insistiendo Chacésar, pero ganó el 2-3 de abril de punta a punta. Segundo Chacésar. Tercero, Gran Faraón. Cuarto, Sir Wallace. Quinto, Excelling News. Después, Commerce Money, The Wing Angel, Mr. Madison. De volada, cierra el grupo, el ejemplar Executive Road. Victoria para 3 de abril en la segunda válida. Exterior y por dentro Marañita cuando entran ya en la recta final. Tío Rubén despega con 3 cuerpos de ventaja. Marañita lucha el segundo lugar. Mientras tanto Strong Park a la carga desde el tercero. 175 para la meta. Dominando la carrera Tío Rubén. Insistiendo Strong Park en los finales. 100 para la meta. Tío Rubén dominando. Strong Park no puede hacer más nada. Ganó Tío Rubén por un cuerpo de ventaja. En el segundo Strong Park. El tercero para Vivian Carmelo, cuarto Marañita, quinto Viejo Lobo, después Alex Junior, Zagatián, Yali Mamut, Moderna lucha el segundo lugar y para el tercer puesto la yegua, Mis Ojos trata de mantener esa posición, pero aquí en los 175 finales, Firifiri de punta a punta, galopando, ya tiene la carrera, les gana el 5 Firifiri. Con Joan Aranguren muy fácilmente va a ganar esta yegua la cuarta válida para el 5 y 6. Para el segundo lugar el 4 Mis Ojos. Ya ganó Firifiri, 9 cuerpos el segundo Mis Ojos. Tercera Ángeles Joana, cuarta Moderna en el quinto de Runner Angel. Después Arnelival, Keuchik, Carlota Rusa, Katia Mía. Y sí, va con Don Queca galopando la prueba. Este caballo trae mínimo 6 cuerpos, creo que son 7, ahora son 8 cuerpos. El caballo Don Queca sencillamente está solo hacia la raya, galopando Don Queca de punta a punta, va a ganarte de manera contundente Don Queca número 11. En el segundo de Monster 7, tercero Admiral, cuarto arriba Realza, quinto Caño Padrino, Vaquero, Corre Campana, Filántropo y Pastor Cat arriba en el último lugar. Prometida cuando ingresan en la recta decisiva. Reina de Oro, la número 4, acelera el tranco y está en punta hacia el segundo Joy Princess. En el tercero Go, Surimar Go, 150 para la meta. Reina de Oro, la veo dura, sólida en punta. En el segundo Joy Princess va a ganar Reina de Oro. Ganó Reina de Oro número 4, segundo Joy Princess. Tercero, Go Surimar Go. Cuarta, Queen Vanessa ahí con Indy París. Después vemos a Señora Luz. Enseguida, Queen Leona, Sorita, Luz de Noche. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular.
Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden los puntos de contacto en las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter en @Ramón30G. Nuestro pin del BlackBerry Messenger para los que tengan el BlackBerry o los que tengan la aplicación instalada en su teléfono inteligente. Por allí enviamos a nuestros seguidores el enlace al programa para que, en caso de ser necesario, lo puedan ver en la comodidad de su teléfono o dispositivo inteligente. Nuestra página pública en Facebook, tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G, para que también estén en contacto los que son usuarios de Facebook por esa vía. Informaciones, comentarios, resultados, etcétera, en las redes sociales, donde por supuesto es un gusto tenerlos a ustedes de nuestro lado, en nuestra compañía. Visítenos en las redes sociales. Bueno, el 5 y 6, como siempre en Valencia, los 5 y 6 de Valencia son bastante difíciles, bastante parejos. De hecho, arranca el 5 y 6 con la carrera de los aprendices. Ustedes saben que yo no me meto en las carreras de los aprendices. Voy a indicar las tres yeguas que pienso yo que deben decidir, que son Wiki número 1. La última carrera la pueden tachar, borrar, eliminar, omitir, obviar. Lo que pasa es que ahora Wiki parte por dentro y va con un aprendiz, entonces eso complica un poco las cosas. Sin embargo, Wiki tiene chance. La ciencia número 6, una yegua que siempre corre bien, incluso su última carrera fue contra Isa Queen, carrera también para los aprendices, con este mismo aprendiz, y lo hizo bastante aceptable llegando tercera. Valeria Elena es una yegua que reapareció con tropiezos, parte por fuera, puede sorprender acá, y yo pienso que la fórmula 1, 6 y 8 nos puede ayudar en la primera válida para el jueves 5 y 6, una carrera que repito es complicada por el tema de los jinetes. La segunda válida para ganadoras de 2 en 1700 metros, una prueba pareja. Montaña de Oro lo hizo bastante bien el día de su estreno en Valencia. Se perdió contra Marac. Marac le ganó con mucha ventaja, pero ella no deslució llegando segunda. Pasa a las manos de Leonel Reyes Ramos. Voy y Vengo, número 8, es una yegua que es una suerte de incógnita. Ella anda bien. Aquí en Caracas ella corría a 1000 metros de distancia y atropellaba. Vamos a ver cómo le va en Valencia. Una yegua, si se quiere, bastante útil. Y Dream Dancer, número 9. Viene de ganar en el lote de ganadores de una, pasa las manos de Aranguren, sube el lote, pero el cambio de monta y su condición la avalan. Me quedo con el 4, el 8 y el 9 en lo que será la segunda válida para el 5 y 6. La tercera válida es una carrera para caballos perdedores, 4 añeros, prueba complicada. Red North viene de 2 segundos de manera consecutiva, ambos bastante cerca, es un caballo que está de turno, pero
esos caballos así de turno en estos lotes a veces se pierden. Y de hecho, él se puede perder porque él no es ninguna maravilla, ninguna joya, ningún dechado de calidad. Y aquí hay caballos con bastante oportunidad. Uno de ellos, por ejemplo, el Yoaco número 6, el pupilo de mi pana Jimmy Calderón, quien por cierto está buscando su primer triunfo en esta temporada. Y este caballo está de turno y de hecho lo repite Aranguren, de tal manera que el Yoaco es bastante peligroso. Otro con chance es Admirable, número 9. Un caballo cuya última carrera pues no se la vamos a tomar en consideración, parte por fuera. Y repito, en un grupo como este, pues todo es posible. Vamos a quedarnos con esta fórmula de 4, 6 y 8. 4, 6 y 8 en la tercera válida para el 5 y 6. El 8 es Admirable. Les recuerdo una vez más la información internacional de la 3399 a las 11 de la mañana, la etiqueta MLB con el béisbol de las Grandes Ligas. 4 resultados probables. A las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Belmont Park. Y a las 3 de la tarde, la etiqueta CAL con la información para Santa Anita. Recuerden, MLB a las 11, CAL a las 3 de la tarde, antes NY, por supuesto, a mediodía, en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Y no se olviden del plan VIP de las mantequillas. Los números de cuenta están publicados siempre en el hachazo hípico. Los que quieran, pues pueden entrar en la sección del plan VIP de nuestra página web, ramonbrito.com. Bien sea por el menú o bien sea haciendo clic en el aviso publicitario del plan VIP, ahí está la información necesaria tanto para depositar como para transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G, solo para la rinconada. Cuarta válida, yeguas perdedoras, 1300 metros, otro lote difícil, parejo además, porque prácticamente todas tienen mucha oportunidad de ganar. Nani Classy, por ejemplo, viene figurando, viene haciéndolo bien, su última carrera bastante buena, repite la monta este aprendiz que ha rendido bastante en Valencia. Queen Lucía el 6, pasa a las manos de Aranguren, ella viene de ganar y ser distanciada, es una yegua que evidentemente por esa actuación anterior pues tiene primerísima opción. Y Balbihuaca número 9, otra de la cuadra de José Alejandro Ortiz, una yegua que lo viene haciendo bien, parte por fuera, la monta Marquitos Meneses. La carrera es pareja y me quedo con el 3, el 6 y el 9. Difícil esta cuarta válida para el 5 y 6. Y la escogencia de la línea tampoco fue una mantequilla. La escogencia de la línea hoy en Valencia pues fue difícil. Yo me voy a quedar con esta yegua blindada. Es una línea de pantalones largos, está número 2 en la quinta válida. Pero viendo su carrera de estreno en Valencia, carrera del 21 de marzo, que fue hace ya un mes y un poquito más, esta yegua se vio bastante bien contra una yegua superior como la de Andrespi, que se la ganó muy fácil. Obviamente la de Andrespi ese día, yo creo que fue en línea del programa, fue chisme de la 3399, no recuerdo, pero a mí me sorprendió gratamente la carrera de esta yegua blindada. Después estaba revisando el video y efectivamente esta yegua no deslució, se mantuvo en la pelea, fue la mejor del resto del lote. Y este grupo al que enfrenta no es tan fuerte, son 1100 metros. El puesto de adentro favorece su velocidad porque es una yegua que sin duda alguna va a salir entre las dos o tres primeras a buscar la carrera tempranito. Y yo pienso que esta yegua con un poquito de suerte nos puede responder y puede convertirse en una buena línea. Blindada número 2 en la quinta válida para el 5 y 6. El 2 blindada, nuestra línea en el 5 y 6. Bueno, y ayer por cierto respondió el pote de la 3399 en un día bastante difícil en Santa Rita. Por lo menos ganó el pote que fue Capri. Fuimos contra el favorito, dimos a Capri de pote, dimos a Golden Charlie como segunda marca, pero Capri fue el pote de la 3399. Pagó bien, pagó casi 14 bolívares por ganador. Así que bueno, vamos a buscar otro pote, aunque nos pusieron una carrera difícil. Yo aquí sí les aconsejaría mucho la morocha de cierre de la 3399 porque es una carrera abierta, es una carrera donde no hay ninguna torre, ningún caballo que destaque sobre los demás. Entonces la morocha jugada ganador o la morocha en las tablas fijas o la morocha en el remate puede terminar siendo útil, puede terminar siendo rendidora. Ah, ¿que dónde está la morocha? Bueno, ustedes lo saben, la palabra pote de la 3399. Pote al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G.
La fórmula en esta última para caballos ganadores de una, One Direction número 1, viene de dos buenas actuaciones. Yo pienso que este caballo, si no tiene contratiempos por el incómodo puesto, es un caballo que pudiera estar decidiendo este número 1, One Direction. Jesús Gabriel el 3, un caballo que es ganador de 2. Lo que pasa es que una de esas carreras fue en reclamo, no vale para el movimiento de lote. Un caballo con chance, con este Aprendiz Chapire que lo hace bastante bien. Y Tresillo, número 8, caballo parejo, un caballo que viene de mejorar bastante en su última contra Song Music. Puede ser un lance el pupilo de José Alejandro Ortiz. Me quedo con 1, 3 y 8. Carrera difícil, carrera complicada. Creo que la morocha de cierre indudablemente va a rendir, sobre todo en la jugada ganador. ¿Dónde está la morocha? Todo el mundo lo sabe, por eso todo el mundo lo consulta. Pote, 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 en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana sábado, Dios mediante, habrá carreras en la Rinconada. Solventado el problema de la pista de ayer. Esperemos pues que las carreras se desarrollen con toda normalidad. Y aquí estaremos precisamente para comentarles, pronosticarles, abrirles pues ideas para ustedes en las carreras del Hipódromo Nacional La Rinconada. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y será hasta mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.